país, antes de empezar, porque en realidad mi intervención es sumamente coloquial, yo no soy una profesional, como ustedes van a ver, pero quiero que vean este video, un breve video, sobre el MAP que nos habla. Gracias a la Fundación Conservation International. I am the ocean. I'm water. I'm most of this land. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop, it all comes back to me. One way or another, every living thing here needs me. I'm the source. I'm what they crawl out. It's always been. It's not their planet anyway. Never was. Never will be. But humans, they take more than their share. They poison me, then they expect me to feed them. Well, it doesn't work that way. If humans want to exist in nature with me and off of me, I suggest they listen close. I'm only going to say this once. If nature isn't kept healthy, humans won't survive. Simple as that. Me and I could give a damn with or without humans. I'm the ocean. I covered this entire planet once, and I can always cover it again. That's all I have to say. De demostrarles que nuestro planeta Azul tiene su propia voz y está vivo. Mi nombre es Erika Sheffer Fukuliza, no soy una profesional en el medio ambiente ni ecologista de carrera. Soy una simple persona con un profundo amor y respeto por este país, el Perú, y por nuestro planeta, consternada, al igual que todos, y preocupada porque estamos haciendo algo muy mal de nuestra única morada, nuestro único hogar, la Tierra. En Tierra y Ser somos admiradores constantes del proceso de la vida, de la evolución en nuestro universo. Por lo tanto, nuestro objetivo principal en este primer foro de Economía Azul es convertirlo en una voz colectiva. Una voz que sea auténtica, libre de influencias negativas, libre de intereses personales, una voz fuerte y segura, una voz perseverante con un solo propósito: preservar la humanidad, porque el planeta se preserva solo. Esto solo se logrará cuando la humanidad no solo convierta sus cadenas y procesos productivos en sostenibles y verdes, sino que los hagamos sustentables, incluyendo la economía azul, para lograr un impacto social positivo y verdadero. Tenemos pues que estar conscientes que la economía azul es la única fórmula natural de economía y que este concepto tendrá que estar inmerso en todos nuestros proyectos económicos y en nuestra actividad cotidiana. Por lo tanto, proponemos hoy convertirnos en eco-guerreros sociales azules. Tenemos que mejorar la economía verde, que hasta ahora ha sido subsidiada y selectiva en su consumo. La economía azul es hacer de algo que ahora es inservible una cadena de valor. Tierra y Ser es una ONG sin fines de lucro que se ha dedicado a proteger la Tierra y al ser humano, como su nombre lo indica. Durante los últimos 8 años he presidido la ONG Tierra y Ser y hemos logrado, con muchas personas que nos han ayudado, a concretar proyectos muy importantes, como construir casas en el terremoto de Pisco, fecha en la que se fundó esta ONG. También entregamos letrinas, carpas, cocinas comunales, un centro escolar contra la violencia familiar, mejoramos un hogar de niñas en Piura. Hicimos 2 colegios en Pachacute, en el departamento de Piura, algunas aulas en Churucanas. El proyecto que más nos gustó trabajar en el 2007 fueron los biohuertos productivos que hicimos junto al patronato de ICA,
con Marina Auris, la señora Lili Gugulisa, Carla Scheter, Elena Panizo, entre otros. Yasmín Neustadt, que también está acá sentado. Y logramos capacitar y entregarle a estas personas algo que les dio un nuevo sentido en sus vidas. No regalamos pescados, les enseñamos a pescar, y esto contribuyó a que se volvieran personas productivas y con una gran autoestima. Ahora, nuestro programa insignia es el programa Azul, Reciclando Agua. Imagínense, solo recogiendo una tapa plástica podemos, y digo podemos, ya que este es una labor de equipo y lo hacemos con colegios, universidades, instituciones, comunidades campesinas, empresas privadas y el Estado, muchos de ellos aquí hoy presentes. Con ustedes, nosotros y este programa Azul cumplimos con varios objetivos de responsabilidad social y empresarial: proteger, descontaminar los humedales, ríos, quebradas, lagunas y el mar, salvarle la vida a todo tipo de aves, peces y otros animales, mejorar la huella de carbono, reciclar, ayudar a otras personas con capacidades especiales, no solo mejorando su calidad de vida, sino introduciéndolos nuevamente a la economía nacional y convirtiéndolos en ciudadanos productivos con una mejor autoestima. Es increíble que con algo tan simple, tan pequeño como una tapita de plástico, se pueda hacer tanto. Así es que descubrimos que la economía azul es parte vital de nuestro programa Reciclando Agua. Una razón principal por la que nosotros nos inspiramos en hacer el programa Azul, Reciclando Agua, tiene el nombre de Chris Jordan, abogado, fotógrafo y documentalista. A continuación, un breve extracto de un video de las Islas de Midway, viendo estas imágenes que ustedes comprenderán. Estamos haciendo de la tierra un enorme basurero. En los años que he visto con agrado el poder de comunicación que tienen los niños y los jóvenes, sobre todo si se trata de proteger el medio ambiente y todo ser vivo que vive en él. Ellos tienen la frescura, el ímpetu y las ganas que se necesitan. Son tierra firme y virgen donde podemos sembrar ideas que trasciendan, como este concepto de la economía azul. Escuché el otro día algo que realmente me pareció muy importante y que sintetiza de alguna forma el concepto de este foro de economía azul. No solo debemos preguntarnos qué clase de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué clase de hijos vamos a dejar a este planeta. El planeta, la tierra y el mar, como hemos podido observar, tienen voz propia, y esta voz durante siglos nos ha hablado despacio, nos ha pedido por favor, nos ha susurrado y hoy nos grita. Sí, señores, el planeta nos habla y está vivo. Es único, es una isla en el universo con cualidades y características extraordinarias. La Tierra tiene 4.500 millones de años, el hombre 250.000.
y la civilización 80.000. Por lo tanto, somos una parte ínfima de la evolución de nuestro planeta y aún menor con referencia a nuestro universo. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro sentido de vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos trascender? No es más que lógico y claro que estamos aquí para proteger nuestra propia especie y toda la creación que la vida nos brinda como un regalo. Somos un milagro y en vez de admirarnos de este milagro de la naturaleza, lo depredamos, lo destruimos, lo contaminamos, lo envenenamos, lo ensuciamos, lo consumimos de manera indiscriminada. Como dice el Papa, todo ser humano en la Tierra tiene la obligación de volverse consciente de que no podemos continuar consumiendo de esta manera abusiva e indiscriminada sin que todos suframos las consecuencias. Megatron de vida es un pensamiento simple y anónimo que dice: no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Nuestro planeta en realidad no tiene fronteras. Ellas solo están dibujadas en este globo terráqueo y dibujadas por la historia, líneas hechas de sangre y en guerras. La contaminación, el cambio climático, el efecto invernadero, tampoco tienen fronteras. Y será en breve el tema común que nos unirá. Espero que más temprano que tarde. Por ello, la importancia que tuvo el COP20 en Lima y que tendrá el COP21 en París, en donde el Perú tendrá una doble responsabilidad. No solo por presidir el COP20 a través de nuestro ministro, el señor Manuel Pulgar Vidal, como presidente vigente, sino también porque el Perú es un país megadiverso, es el país con más microclimas en el mundo, con más diversidad geográfica y ecológica, y uno de los 5 primeros con más biodiversidad. Por lo tanto, lo que tenemos que proteger y preservar todo esto, no como un patrimonio peruano, sino como un patrimonio mundial, y saber que también por lo mismo somos el segundo país más afectado por estos cambios ambientales. Aprovecho este momento especial para pedirle al ministro de Ambiente que nos ayude a gestionar nuestra presencia en el COP21 en París, ya que somos una voz colectiva y tenemos cosas muy puntuales que decir. Nos ufanamos de nuestra inteligencia, de nuestros logros, a veces avances tecnológicos, de nuestro progreso, cuando debemos sentirnos orgullosos todavía del milagro de nuestra existencia, de nuestra esencia, de nuestros valores, de nuestra conciencia y nuestras capacidades. Por eso les digo que nuestra voz, la voz de este foro Economía Azul, no puede ser condescendiente, ni débil, ni corruptible, ni endeble. Tendrá que ser justa y determinante, perseverante, una voz llena de valores, de amor y de ética. Y aunque muchas veces nos encontremos con los intereses personales, económicos y políticos de una minoría, no podremos flaquear y tendremos que subir la voz, ya que esta voz hablará por el beneficio común de todos los millones de seres humanos que viven en este país. Los dinosaurios vivieron millones de años y se extinguieron por el impacto de un meteorito. Ellos no eran capaces de comunicarse, no eran civilizados, no razonaban, no eran conscientes, no tenían historia, no tenían ni siquiera errores y ensayos de qué aprender. Su extinción está más que disculpada. La pregunta es: ¿qué disculpa tendremos nosotros? Ninguna. No hay más opciones, no hay más tiempo. Por ello, el Foro de Economía Azul será el primero de muchos que haremos en Lima, provincias y otros países. Será la semilla que sembremos en nuestros hijos para dejarle a la Tierra los hijos que ella se merece y para dejarle a la humanidad los eco guerreros sociales que necesita. Proteger, promover proyectos y programas azules será nuestro objetivo. Todos ellos sostenibles, sustentables, educativos y con un impacto social positivo. Por ello, es que hoy veremos exponer a algunos de ellos, como Eduardo Herrán, Marino Moricuagua, Roger Loyola, Fernando de Torres, pero hay más y más personas y autoridades preocupadas por el medio ambiente, como Marco Álvarez, el alcalde de San Borja, a quien quiero agradecerle poder tener un centro de acopio para reciclando algo. Personas como Víctor Checa, que tiene proyectos azules de agricultura sostenible, que son trabajadas por las comunidades campesinas de su zona como socios. Carlos Villachica, que nos propone limpiar el oro sin contaminar. Fernando Torres, que degrada contaminantes peligrosos y los convierte en materiales inocuos, descontaminando la naturaleza del petróleo que ha sido vertido de manera irresponsable. También instituciones y empresas privadas con innovaciones, comunidades campesinas con su sabiduría ancestral, autoridades
con proyectos de ley para proteger el medio ambiente. Personas comunes como Rodolfo Bejarano, que lucha contra la tala indiscriminada urbana y rural. Profesionales y científicos, a quienes hoy premiaremos por su labor ambiental, que estarán en la agenda para ser expositores en futuros foros de economía azul, y a quienes la prensa y los medios deberían rendirles homenaje y difundir su labor porque son ángeles de tierra. Quiero agradecer al ministro del Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal, que siempre nos apoya con nuestros proyectos azules y nuestras locuras. En el COP20 nos dieron la oportunidad de hacer un túnel que ha quedado como una obra maestra. A la Universidad de Lima, su rector, a Oscar Quesada, por abrirnos sus puertas, a su alma mater, para realizar este foro. A todos nuestros auspiciadores, porque sin ellos no podríamos tampoco realizar este tipo de proyectos. Agradecer también la solidaridad de todos nuestros aliados del programa Azul Reciclando Ando, aquí presentes y a los ausentes, a nuestros colaboradores y voluntarios por ayudarnos a ayudar. Agradecer a nuestro equipo de TRC, a Cecilia Rey, a Stephanie, a Lara, a Kimitsu, a Luisa Wendy, a Juan César, Dali y Merlin, y a nuestros fundadores, miembros del directorio y miembros honorarios, todos ellos ad honorem. La señora Lili Cubulisa, de Sheffer, mi madre, Vito Loli, Janet Bugelman, Yasmina Neustal, Carla Sheffer, Cindy Olsen, Melissa Sheffer, Patricia Macedo, Rogel Frao, Víctor Fidangelo Mesa, Marino Moritagua, Francisco Pedraza. A ellos y a todos ustedes muchas gracias, ya que sin todos ustedes nada sería posible. Para terminar, quiero decirles que todos podemos cambiar, incluyendo a los adultos, quienes pecamos muchas veces por falta de conocimiento e información, que cuando aprendemos lo mal que estamos tratando nuestro planeta, nos sensibilizamos, cambiamos nuestras actividades, nuestra forma de pensar y de vivir. Listo, vamos su canasta ya al mercado. Sigamos su ejemplo. Y a nuestros niños y jóvenes, sembrarles, como dije antes, la semilla del concepto de la economía azul, desechar por fin la idea de que la Tierra, nuestro amado planeta azul, es descartable o inagotable, y que solo nos salvará el amor, el diálogo y la economía azul. Muchas gracias.